Hola, hola, gente hermosa, ¿cómo están? Esperando que estén muy bien. Hoy vamos a hacer un pequeño tutorial donde vamos a enseñarnos a hacer un pequeño anillo. Bienvenidos sean todos, a este video. Los materiales que vamos a utilizar son los que ven en pantalla. Una perlita y bolitas de chapa, alambre número 26 y alambre número 18. Ya estoy de regreso aquí con ustedes después de un largo fin de semana. No es fin de semana, no es fin de semana. Un largo rato, pues vaya. ¿Por qué? Pues porque recomendación de médico, ¿verdad? Eso es lo bueno. No nos alejamos por gusto ni ganas. ¿Qué más quisiera yo estar aquí todo el santo día con ustedes, ¿verdad? Bueno, empezamos entonces. Voy a trabajar con hola Carolina, hola preciosa. Voy a trabajar con alambre número 18. El alambre número 18 debe de estar bien liso previamente y vamos a ocupar un pedacito de desperdicio de alambres. Tenemos por ahí. Y aquí tengo ¿cómo se llama? Un alambre que salió manchadito y lo voy a utilizar. Sandra L, hola linda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, linda? Bueno, esta va a ser mi medida según, ¿qué número soy? Siempre tengo esa duda del quiero saber qué número soy de dedito. Hola Ideri, hola preciosa, soy 9. Soy 9, entonces. Sí, este es lo largo. A ver, déjenme ver para explicarles mejor. Sí. Ya vi. Número 9 son. Otra vez con la raspera. Hola, hola, hola. Y voy a ocupar. Vamos a hacer un anillo bien sencillito. Lo más sencillo posible. Déjenme ver cuántos centímetros mide el número 9. 6. Bueno, en este caso voy a utilizar este pedazo de alambre. De alambre. Igual, linda, oh, es un placer tenerlas a todas aquí. Ya estamos de regreso. Ya, ¿se acuerdan que les había platicado de un dolor que tenía en la cabeza? Ya fuimos. Y él simplemente me dijo que era estrés y mala postura al estar trabajando agachado. Mala postura y que no sé qué. Entonces no trabajes por tantos días. Y eso fue lo que hice y voy regresando. ¿Sí? Bueno, ya vi que son 9. Voy a dejar 6 centímetros, perdón. Voy a dejar un aproximado de 8 centímetros acá en esta partecita. Voy a dejar 8 centímetros y voy a doblar así, miren, voy a doblar. Ahora voy a, ya que tengo los 8 centímetros, ¿por qué 8 centímetros? Porque con esos 8 centímetros tengo que trabajar, tengo que maniobrar el alambre. Y como soy del número 9, entonces voy a hacerlo de 6 centímetros. 6 centímetros el número 9. Voy a dejar otros 8 de este lado, ¿verdad? Esta va a ser la base. No era nada grave. Simplemente me dijeron mucho, mucho trabajo, mucho esto, mucho el otro. Ya. Ya estamos de regreso. De hecho, iba a ser. ¿Te acuerdan que subí un reto? De plano ya no quise trabajar para nada. Porque, pues, son recomendaciones del médico. Y no voy a hacer que me vea transmitiendo en vivo y me regañe. No, mejor no. Entonces, por eso hasta hoy me voy reportando. Miren, doblé el alambre, pero no mucho, ni muy, muy, ni tan, tan, de lado y lado. ¿Sí? Bueno, ahí está. Esto lo voy a, vamos a tejer estos piquitos. Dijimos que mide 6 centímetros, si mide 6, si sale más chico, pues ya ni modos. Para un anillo 7, ¿cuánto se deja? Ustedes dejen 8 y pues el número, un ejemplo, a ver, vamos, ¿qué número? 7.
Ok, estoy viendo, aquí tengo mi mandril, aquí está el número 7. A ver, el número 7 mide 6 centímetros. Entonces, el número 7 mide 6. Entonces, el 9, ¿cuánto mide, Dios? El número 9 mide. A ver, vamos a ver. ¿Cómo? Ahí dice 6 centímetros. Ya mucho mejorcito, ya después. Vamos a seguirle otra vez. ¿Por qué mide así? A ver, 10. Este es el 9, se supone. Este es el 9. Y voy a dejar acá. Son como 6 y medio. Son como 6 y medio. Hola, buenas noches, todavía tiene tos. Tome leche. A ver. ¿Tomar leche con qué? El alambre del 24 se podrá realizar. Sí, sí se puede hacer con 24. Dice, tome lechita caliente con bombones chiquitos varias noches y cuando te das cuenta ya no tienes. Oh, sí, es cierto también. Sí, lo voy a hacer, chula, sí lo voy a hacer. Bueno, ya, ya tengo la medida. Aquí tengo mi alambre número 20. ¿Ya no se escucha? Ay, Dios, ¿sí me escuchan? Hola, buenas noches. Bueno, ok, ya. Voy a. Aquí tengo mi alambre. Y voy a empezar a tejer. Voy a dar una. Costa Rica, saludos. Ah, alambre 14. Ah, sí lo puedes hacer con alambre 14, linda. Ahí está. Y vamos a empezar a trabajar entonces. Aquí previamente ya tengo mi alambre. Voy a dar uno. Ah, no. Sí. Uno. Dos. Y listo. Y voy a empujar mi alambre hasta acá. Voy a dar dos vueltitas. Uno. Y tres. Uno. Y dos. Y uno y dos. De nuevo. Y otra vez. Nada más va a ser de dos. Dos vueltitas. Uno. Y dos. Va a ser de dos vueltitas. Uno y dos. A ver si sale nuestro proyecto. Y si no sale, pues igual. Nos divertimos un rato con el alambre. ¿Qué creen que antes? Antes. Si no me salía el trabajo, me frustraba demasiado. Agarraba el alambre, lo reventaba y lo hacía añicos. Así era el coraje que le agarraba al pobre alambre, me desquitaba. Miren cómo va quedando. Dos, 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 dos. ¿Sí? Y otra vez. Uno y dos. Uno. Y dos. Uno. Y dos. Iba a ser subasta este domingo también, pero dije yo lo que el doctor diga. Hola, Toñita. Hola, hola. Y seguimos. Uno. Y dos. Uno y dos. Dos.
Saludos hasta Acapulco, Dora Angélica García. Así es como va quedando. Uno y dos. Voy a cortar un pedacito acá, voy a dejarlos. Dejé como unos 20 centímetros aproximadamente. Hola, Karinita, hola, preciosa, ¿cómo estás? Ya ni pude hacer ni el reto que pusimos en el grupo, pero sí lo voy a hacer. Sí lo voy a hacer. No fue porque no quise participar. Simplemente cosa de médicos, cosa del doctor. Ah, pero ya estamos mejor. Ya no me ha dolido la cabeza ni nada por el estilo. Mamá sí me encargó mandarme a hacer uno que otro análisis de sangre y cuánta cosa. Y para ver cómo andamos y no sé qué. No he ido, ¿verdad? Pero ya vamos a ir. Uno y dos. Igual, igual, muchas gracias, linda. Uno y dos. Maestra, ya puede contestar WhatsApp porque no me manda y no me contesta. Virginia Hernández Araos, hay un mensaje. A ver, dame un segundito, no te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas. No te vayas, no te vayas. Déjalo. Espérame, linda. A ver, espérame, espérame, espérame. Virginia Hernández Araos. Ok, ahorita te busco, linda. Si has mandado un mensaje, ahorita te busco en el WhatsApp. Buenas noches, me gusta escuchar que se siente mejor. Sí, bendito Dios. Todo bien. Les dije que ya tenía planes, dije. Domingo vamos a hacer subasta. Pero antes vamos a estar haciendo videos, me dice el doctor. Nada de trabajo, lo que estés haciendo, déjalo un tiempo. ¿Cuánto tiempo? No sé, mínimo una semana. No aguanto tanto. No aguanto tanto. Uno y dos, y uno y dos, y uno. Gracias, preciosa, muchas gracias, Virginia. Ahorita te busco, no te preocupes. No, y listo. Tengo que llegar acá y llegar como el del otro lado. Uno y dos. Uno y dos. Gracias, muchas gracias. Pues háztelos todos. Cuídate en Campeche, decimos. Nayibe, pues háztelos. Ah, sí, muchas gracias, linda. Muchas, muchas gracias. Gracias, gracias. Sí, igual, yo también ya pronto nada más que se me salga todo, todas las cosas como yo quiero. Reanudamos actividades. Como siempre. Uno. Dos. Uno. Y dos. Uno. Y dos. Es muy importante, Luis, tengo tu dinero de mis cuentas. Tu número de cuenta. Toñita, ahorita te mando un WhatsApp, chula. Ahorita te mando un WhatsApp. Ahorita te mando un WhatsApp. Vamos a medir. Aquí tiene 1.8.
Vamos a dejarlo en 2. Aquí vamos a dejarlo en 2 también. Este ya está a los 2. Pero tiene que ir un poquito abierto acá. Con 1 y 2 y cierro. Listo. Vamos a arquearlo. Vamos a arquearlo. ¿Cómo va quedando? Así como una T. Ay, es como esta cosita. Listo, ya rebané. Quité la puntita. Ya no pica. Sí, mirmita. Primero está lo que dice el doctor. A ver, aquí vamos a arquearlo un poquito más, así que sea un arco natural. Así. Vamos a ver que quepa nuestra gota. Así. Bueno. Ahora ya está el arqueado que le iba a dar a mi trabajo. Voy a seguir haciendo el mismo patrón. 2, 1. 2, 1. Pero abierto. 2, 2, perdón. Abierto. 1, 2. Otra vez. 1, 2. Pero abierto, ¿eh? 1. Y 2, y voy a cortar igual un pedazote. Y aquí voy a meter estas. Andaba yo en el tianguis. ¿Saben qué es un tianguis? Un mercado sobre rueda. Y me encontré esto. Son unas tacitas bien bonitas, miren. Minis, babies. Y también platitos, miren. Bien bonitos que están. Ya estamos mejor, ya estamos mejor. El doctor nos dijo, a guardar reposo. Me imagino yo que deben de ir así. También venía, está bien bonito. Ay, también viene con su de esta cosita. Se ve muy bonito. Es de porcelana. Aquí no todavía, no le vamos a poner todavía. Vamos a seguir. Vete a la cubetita. Y 1 y 2. Ahora sí, 1 y 2. Listo. Era un dolor de cabeza, Gavita. Era un. Hola, Gavita. Es un dolor de cabeza que me hacía. En la parte de atrás hacía esto. El dolor lo sentía así, como si alguien me rascaba, pero adentro. Y ya me fui a checar porque muchas de las chiquillas andaban ahí diciéndome, vaya a checarse, vaya a checarse. Y ya fuimos. Bueno, ahora nos tocan las dos vueltas. Tengo que hacerle lo mismo del otro lado. Pero nada malo, pero nada malo. Me fui con un miedo, créanme que no me gusta ir al doctor. No me gusta porque por lo general te dice de enfermedades que ni conocía uno. Y así. Pero ya, bendito Dios. Descartado mi miedo. 1. No era deshidratación, ¿sabes qué era? Me dijo que era por estar trabajando en una postura que no me beneficiaba en nada. O sea, trabajando, pues. Trabajando. Y miren, ya quedó. Y estrés, siempre, siempre ando batallando con el mentado y bendito estrés. Desde siempre, a veces caigo en crisis de ansiedad, de estrés, se me mezcla y ya valió.
¿Saben qué? Se me hace que este está muy grande, esta bota. Bueno, ya que tengo esto, voy a doblar. La puntita, vamos a utilizar esto. Voy a doblar la puntita. A ver, vamos a trabajar primero con una parte. Primero así. Primero así. Cierro con dos vueltas acá, donde está la. Aquí también vamos a cerrar. Ay, tamalero. Oye, el tamal. Tamales. Bueno, ya tengo la basecita. Voy a ocupar una gotita más chiquita. A ver, denme un minutito, estoy buscando unas perlas. Encontré una perlita rosa. Quiero que vaya. Es que está muy chiquita también. Debí meter las bolitas de chapa más chiquitas. Hola, preciosa. ¿Saben qué? Estoy a tiempo todavía y voy a sacar la bolita de chapa. Omitimos la bola de chapa. La vamos a omitir. Entonces voy a cerrar con otras dos vueltitas. Voy a enderezar mi alambre. Voy a seguir dando las dos vueltitas, una y dos. Listo. De este lado igual vamos a quitar la bolita de chapa porque estorba mucho a la gotita. Órale, ya se enojó. De los tamales. ¡Tamales! Compro tamales, chingado. A ver, ¿qué estoy haciendo? Nada más son vueltas, ¿verdad? Una y dos. Híjole, se enojó el tamal. Uno y dos. Y listo, miren. Sí, están vendiendo tamales allá afuera. A las 10 de la noche, justo esa hora pasa. Ahora sí vamos a ver la perlita, la quiero acá arribita. Así. Voy a tejer estos dos alambres juntos. Sí, aquí se comen los tamales. Altas horas de la noche. Yo ya no ceno porque se me sube el muerto. Vamos a agarrar estos dos alambres de nuevo. Estoy agarrando dos alambres. Se me hace que no va a quedar mi trabajo. Esperemos que sí. No es gran cosa esto.
Vámonos, vámonos. Mañana nos vemos en más videos aquí o en el canal de YouTube. ¿Sí? Listo. Bueno, este alambre que queda acá, este alambre que tú ves aquí, lo vamos a cortar así, aquí. Y voy a hacer un pequeño, una pequeña espiral. Voy a hacer una pequeña espiral. Así. Y va dentro de ese hoyito. Ahí va. Ahí va dentro. Ese va a ser el que va a hacer este todo el trabajo de sujetar o que la perla no se vaya para abajo. Es como un pequeño, una pequeña basecita. Ahora meto la gotita, es una perlita. Ya fijé la perla, estoy fijando del otro lado. Jalamos. Una vueltita más y damos por finalizado esto. Me cayó mi perla. Hola, preciosa. Hola, hola. Bendito Dios que estamos bien, Rosadel. Cortamos. Esto ya lo corté. Igual esto. Vamos a hacer una espiral. A ver, cerramos un poquito acá. Se abrió mucho. Se cerró mucho, perdón. Sí, es para decorar la perla, no es para... A ver, voy a abrirla tantita de nuevo. Listo. Sí, está bien sencillito el anillo, de hecho, que me guste mucho, 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 que digamos, no me va a gustar mucho este trabajo, pero la idea ya la tienen, lo pueden utilizar. Miren cómo queda el anillito, parece una corona, dijo, pero sí me va a gustar al final del día. Hola, Sari, hola, hola, buenas tardes, maestro, Dios bendiga, gracias por sus enseñanzas. Gracias a ustedes por acompañarme en esta noche. Estoy terminando de rellenar el... Un afectuoso saludo desde Phoenix, Arizona. María Hortensia Porchas, saludos, preciosa. Gracias por ver nuestro video desde USA.
Sí, se va a ver bonito. Ahorita dejen que lo cierre ya. Es muy sencillito, pero muy bonito. Y es va a ser, ¿cómo se llama? Unitalla, que no tiene número, pues. ¿Por qué? Porque se abre y se cierra y se hace más grandote. Un chiquito. Y corto, a ras, siempre. A ras. Que no pique, si pica. Y si pica, corten de nuevo, sigan puliendo. Ya no pica. Voy a empujar esto para adentro, así. Y queda de esta manera, miren, así queda. Y yo te sigo. Ay, gracias, preciosa. Muchas gracias por seguirnos allá. Ahora lo que me toca hacer es agarrar mi mandril y darle la forma del anillo. Así a simple vista no se va a ver bonito, miren, no se va a ver bonito las patitas estas. Entonces, con la ayuda de un silicón, y vamos a darle la forma. Vamos a darle de una pinza de silicón le vamos a dar la forma, ¿sí? Listo. Así es como queda el anillito. Me quedó en así. Y se ve muy bonito. Tal vez se supone que era para este dedo. Y ya, quedó así. Ya le pueden poner otros detallitos si quieren. Yo aquí ahorita voy a acomodar estos alambritos que se me doblaron. ¿Por qué? Porque quité la chapa. Así es como queda el anillito. Miren, en la parte de atrás queda así para que no se salga la perlita. Y la parte de enfrente pues queda así. Igual debió ser un poquito más grande nuestro alambrito, pero ya quedó así. Ya quedó. Miren, muy bonito de hecho. Este es un número 6. Es un número 6. Vamos a darle bien, bien, bien la forma. Y sí me gustó. Al final sí me gustó la pieza, miren, si me gustó, parece una coronita. Parece una coronita, miren. Ahí está. Inténtenlo, inténtenlo hacer. Y nos vemos. Dice, uy, bonito, me encantan sus creaciones. Gracias, linda. Muchas. Alguien donó 99 estrellas. No sé quién sea. Que Dios me la bendiga grandemente. Que comente aquí, ¿quién donó las 99 estrellitas? Se los agradezco de todo corazón. Créanme que ahorita se me ha estado dificultando un poquito las formas de cómo recibir dinero de las redes sociales. Pero estoy en eso, estoy trabajando en eso. Y pues muchísimas gracias por su donación. Muchas, muchas, muchísimas gracias. Quien haya sido, ahorita me va a aparecer. Y pues muchas, muchas gracias. Así quedó nuestro anillito. Espero que les haya gustado. Y nos vemos mañana, si papá Dios nos lo permite. Nos vemos mañana en un tutorial de nuevo. Y pues, dejen cierro que aniversario del seguidor. Que Padre Celestial lo bendiga siempre por compartir su conocimiento. Gracias, gracias, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. A todos los dejo entonces y nos vemos hasta la próxima, lindas. Bye bye, que Diosito me los cuide siempre, siempre, siempre. A ver, dice, saludos de Ciudad Durango. Feliz noche a todos, feliz noche, feliz noche. Pamela Cota Favela, mire, gracias, gracias Pamela Cota Favela, Dios te bendiga grandemente, linda, gracias, 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 que tu familia esté lleno de bendiciones enormes, enormes, enormes. Bye bye, chicas, nos vemos mañana.